El presidente de la Canaco Tuxtla, Alfonso García Díaz, anunció en conferencia de prensa la puesta en marcha del programa Comercio Seguro, en coordinación con el ayuntamiento de esta ciudad. Hemos hecho pues algunas acciones, en particular con el gobierno de la ciudad, para hacer que los comercios sean más seguros. Dentro de ese contexto, teníamos ya hace, como dije hace un momento, hace un par de meses, el proyecto denominado Comercio Seguro, a través de un dispositivo que hace 3 semanas les comentamos a ustedes, ya estaba en fase de desarrollo. Cristian Rodolfo Núñez explica el funcionamiento de este novedoso sistema de seguridad para establecimientos. En este caso, se desarrolló este dispositivo de seguridad que se denominó Comercio Seguro, el cual cuenta con un botón de emergencia que, al ser activado por el comercio, en las pantallas que tiene el CAVIP, el Centro de Atención y Vigilancia Permanente, les aparece en un mapa georreferenciado la ubicación de dicho comercio. Y de esa forma, los operadores que allá se cuentan, que son operadores tanto de seguridad pública como de protección civil, son los encargados de operar y enviar la ayuda lo antes posible. En las próximas semanas se instalarán los primeros 100 botones de seguridad a los comercios agremiados a la Canaco que lo soliciten.